¿Conoces a alguien de estos países? ¿Conoces a alguien de aquí? ¿Conoces a alguien de estos lugares? Estoy desesperado. ¿Nadie? Gracias. ¿De estos? Gracias. ¿Conoces a alguien de estos lugares? ¿De estos lugares? Gracias. El proyecto se llama Cosmopolis Toronto y se trata de una persona, o sea yo, intentando fotografiar el mundo entero en una ciudad y ver si en ese lugar podemos encontrar personas de todas las partes del mundo. Yo creo que el proyecto es realmente una manera de poner rostros a lo que llamamos diversidad. A menudo pienso que usamos muy seguido ese término y así pierde su verdadero sentido. Los países de nacimiento es el marco referencial y esto es un poco superficial. Lo que realmente importa es la historia de cada persona. Por muchos años no he hablado de mi experiencia, por muchos años no le he contado a nadie realmente por qué vine a Canadá o para qué vine. Entonces, cuando Colin me llamó y me preguntó si quería participar y me explicó cuál era el objetivo, pensé que era una muy buena idea para finalmente darle difusión a lo que ha sido mi experiencia. Llegué a Canadá en 1986 como refugiado político desde Guatemala. Había una guerra civil en América Central en esos días y mucha gente estaba escapando del país. Primero fui a Estados Unidos, estuve ahí por 2 años, pedí asilo político e Inmigraciones me lo denegó. Fui a la embajada canadiense y pude emigrar como refugiado a Canadá. Canadá es un país muy multicultural, consciente de su multiculturalidad, pero no ha alcanzado la madurez multicultural todavía. Una de las pruebas para ver la ética de la ciudad, su moralidad, su éxito, es cómo lidia con las diferencias de la población. ¿Estamos creando ciudades incluyentes o excluyentes? Mientras ponemos la alfombra de bienvenida a los extranjeros para que se consideren miembros iguales en la nueva ciudad donde llegan, ¿o estamos segmentando, aislando y marginando a los recién llegados? Esas preguntas me interesan mucho. ¿Puedes darme los palillos chinos? Claro, claro, sí. Te voy a mostrar mis habilidades con los palillos. Ahora va a presumir. Estudié ingeniería eléctrica. Así es como me aceptaron en Canadá. Me trajeron acá porque necesitan ingenieros. Pero cuando llegué, me fue prácticamente imposible continuar con mi profesión. Entonces, es por eso que yo comencé a hacer lo que pude para sobrevivir. Pasaba de un trabajo parcial o de una agencia de empleo a otra. La otra cara de la diversidad es cómo la ciudad asegura a los residentes y a las comunidades a que tengan el mismo acceso e igualdad. Si tienes suerte de tener un trabajo a tiempo completo, como el sueldo, la ciudad funciona para ti. Pero si te discriminan, tienes pocos ingresos y poco acceso a un trabajo decente, creo que muchas comunidades sufren.
Una de las pruebas para ver la ética de la ciudad, su moralidad, su éxito, es cómo lidia con las diferencias de la población. Diría que el mayor reto de Toronto es la parte económica y las repercusiones sociales. Ahora se oye mucho la frase trabajo precario. Los trabajos no son permanentes ni temporales, no pagan bien, no hay beneficios sociales y cada vez más habitantes de Toronto están en esta situación. Justin. Encantada de conocerte, Justin. La comunidad negra ha hecho de Toronto lo que es, si no se habla de la presencia negra, de cómo los negros han transformado la ciudad de Toronto. Sí, tenemos que conseguir un proyecto. Y si no tienes a alguien para empezar un proyecto, entonces hablemos a los jóvenes. Si no pensamos en los jóvenes de hoy, de viejos, ¿quién nos cuidará? ¿Cierto? Absolutamente. Necesitamos un banco acá. Sí, necesitamos un banco acá y necesitamos otras cosas para la comunidad negra. Estoy de acuerdo. Si hablas de Oakwoods y Eglinton a personas que conocen Toronto, al instante piensan en caribeños, comida caribeña, peinados, restaurantes, esa clase de cosas. Y por supuesto, muchas opiniones. En Toronto hablamos de diversidad como nuestra fortaleza y nos enorgullecemos de ello. Es una buena frase y el resto es que sea realidad. Asegurarnos de que en realidad apreciamos la diversidad y que no solo la apreciamos la diversidad con relación a cómo viste la gente, que come y cómo baila. Es bueno que tengamos caravana y es grandioso que tengamos orgullo, pero a muchos nos importa más la participación económica de las personas y la participación social y política. Debo decir que nos queda un largo camino por recorrer. Las ciudades van a tener que lidiar con el rol que pueden jugar para crear unas condiciones económicas más justas para sus residentes. Es importante que no solo consideremos las ciudades como una fuerza magnética que atrae a los nuevos. Otro punto igualmente importante es el impacto transformador que los nuevos tienen en las ciudades donde se trasladan. No son solo ciudadanos pasivos, son agentes de una transformación y cambio importantes en las ciudades donde llegan. En un trabajo no me pagaron el salario de un feriado. A todos les pagan por el feriado. ¿Por qué a mí no? Y le pregunté a mi empleador, ¿qué es una agencia temporal? Y me respondió, tú no tienes derecho según la ley. Y le dije que no le creía. Así que llamé al Ministerio de Trabajo y me dijeron, ah, tú trabajas para una agencia temporal. No tienes derecho a la paga por el feriado. Estaba molesto. Trabajo muy duro, incluso más que otras personas. Pero me pagan menos. No puedo aceptarlo. Tengo que hacer algo de acción del trabajador. Intentamos cambiar la ley, cambiar el sistema. Todos merecen la paga en feriado. Un año después, obligamos al gobierno a cambiar las leyes laborales. De ahí la ley 139. Y ahora todos los trabajadores de agencias temporales, cientos de miles en la provincia, tienen derecho al feriado. Aunque intentamos desviar nuestro programa de inmigración para decir que queremos a los mejores y más inteligentes, las personas llegan y les quitamos sus títulos profesionales. No se reconocen necesariamente sus credenciales. Hemos podido hacer dos cosas. Hemos trabajado con la Comisión de Derechos Humanos de Ontario y de esta manera ellos obtuvieron una aclaración de políticas para que los empleadores pidan experiencia en Canadá. Y ahora esta aclaración dice que los empleados tienen la responsabilidad de demostrar la experiencia canadiense para que puedan realizar prácticamente todo tipo de trabajo. Hemos trabajado con la ciudad para asegurarnos de que sus empleados se representan a las personas que viven y trabajan en la ciudad.
Puedes colocar a los inmigrantes tanto en la parte más alta de la escala económica y la parte más baja. Y gran parte del motor para mejorar las condiciones laborales, la vida urbana, proviene de los inmigrantes, líderes inmigrantes y comunidades de inmigrantes que han querido mejorar la situación para la mayoría de recién llegados, que al llegar tienden a estar en la parte más baja de esa escala. Hoy en día, venir aquí, emigrar acá, es más difícil que hace 15 años. O quizá necesitemos recordar que esta ciudad se construyó en base a la inmigración. Es así que esta ciudad no sería lo grande, lo grandiosa que es ahora. No creo que sea bueno olvidar esto. Soy un buen ejemplo de lo que es la diversidad en Toronto. Mi madre era española, mi padre era argentino. Yo nací en Guatemala, crecí en 11 países y ahora soy canadiense. Y para hacerlo más interesante, me casé con una mujer mitad china, mitad camboyana. Solo tienes que mirar a tu alrededor en cualquier lugar de Toronto. Muestra la naturaleza de este extraordinario experimento humano que estamos viviendo. Le debemos a Toronto el movimiento laboral, una comunidad organizada de inmigrantes que no creen que la base financiera es la verdadera base de las ciudades. La verdadera esencia de las ciudades es el tipo de sociedades que estamos creando.